Hola, buenas noches a todos, a toda la gente que está conectada, a todos los seguidores, a todos los que pasan por Instagram y se conectan. Saludos a todos, aquí estamos. Quiero agradecerles esta noche a todos los que formaron parte de Heal Together en el video musical, a todos los que formaron parte ahí en Juárez, Autumn Leave, a toda la producción, por no nombrar a todos, nombre a nombre a todos los que formaron parte de esta experiencia que fue increíble. A las 8 p.m. van a poder ver el behind the scenes de Heal Together, porque hay muchas escenas que no entraron en la versión final y van a ver a muchos personajes que también hicieron un gran esfuerzo, y a todos ustedes también les agradezco haber estado en el video de Heal Together. Entonces a las 8 p.m. hora México lo podrán ver en mi nuevo canal de YouTube. Y pues bueno, ahora estoy trabajando en el tema que sigue. Ha sido un proceso muy interesante. Estoy al piano todos los días escribiendo, conectando desde lo más profundo de mi ser. Y espero que esa canción pueda estar lista para diciembre, finales de diciembre, si no es que para enero, pero voy a hacer todo lo posible que sea antes de tiempo, porque todo lo que yo hago es artesanal, de alguna manera. Me tomo el tiempo como artista independiente, que no tengo disquera, me tomo el tiempo en crear y pues trabajar los proyectos, que estoy detrás de todo lo que hago. Y yo a ti, Nick. Y vuelvo a agradecerle a todas las personas que formaron parte de. Y en eso estoy ahora trabajando, viendo cómo el mundo gira, cómo siguen cambiando las cosas. Igual podemos también compartir ahorita un poquito de lo que está pasando también. Yo tengo unas conexiones, sigo teniendo unas conexiones. Y he estado meditando, no la meditación tradicional como se conoce, he estado más bien canalizando, he estado trabajando en mis poderes psíquicos. Para los que no saben, además de estar trabajando en mi carrera en musical, anteriormente en lo actoral, pero que estoy ya muy metido en la música desde hace tiempo, pues mi intención es dirigir la música hacia una nueva conciencia y conocerme más como persona. Pienso que cuando nosotros trascendemos algo importante en nuestras vidas o pruebas, eso se refleja en el exterior, y todas nuestras pruebas, todas esas pruebas que pasamos, ayudan a que el mundo se acomode mejor. De hecho, aquí quería compartir algo con ustedes que escribí. Voy a estar compartiendo notas con ustedes, ya sea energía del día o ya sea lo que siento que puede estar pasando en estos meses o puede estar pasando en un futuro. Porque van a venir muchas pruebas para el ser humano, muy fuertes, pero hay que estar con los pies sobre la tierra. Yo en lo personal lo que me está llevando estos meses es estar muy centrado en lo que me hace bien. Por ejemplo, no estoy tomando nada de alcohol, ni siquiera una cerveza. Estoy enfocado completamente en mi persona, en compartir, en planear, pero sobre todo en tener raíces mentalmente, espiritualmente. No digo necesariamente que la gente tenga que meditar, pero simplemente que la gente esté con la conciencia correcta. Me encantan los mensajes que ponen de la vacuna a la gente. Bueno, vamos a esto. Esto es a compartir, y esto es: en estos tiempos, la mejor manera de aceptar la nueva realidad es despertar del sueño anterior y entrar a la nueva realidad sutil. Esto es escuchar la intuición, aceptar los poderes internos y siempre ayudarte a ti mismo. Siempre escucharte, es muy importante escucharte. Eso es lo que he logrado entender. Escucharnos, y he estado en ese proceso de lectura, he estado en ese proceso de crecimiento personal, con batallas muy fuertes. La verdad es que las batallas fuertes no paran, y estoy seguro que para todos los que están conectando en este live, las pruebas siguen siendo muy fuertes. Sí son tiempos en donde el mundo va a cambiar como lo conocemos drásticamente, de una manera muy drástica. Hay muchas cosas que mucha gente no está viendo y no tienen por qué. Eso es, depende de cada persona, de cada universo, estar con los ojos despiertos ante lo que está sucediendo. No todos tienen ese lente. Son diferentes perspectivas, pero si la están pasando con pruebas emocionales y pruebas fuertes, recuerden que eso es parte de los cambios que están viniendo. Luna llena apenas hace poco, también para manifestar muchos deseos, para brillar. Y espero que todos estén muy bien, espero que todos estén bien con sus familias,
traten de mantener sus círculos cercanos, ya sea su pareja, su familia, sus amigos, bien unidos. No siempre es fácil tener todas las partes muy bien amarradas, pero lo mejor, eso siento que ayuda mucho al ser, tener un balance entre todo. Y ya de qué eso se trata la vida, ¿no? Tener un balance, y sobre ese balance, shine on it. Ese balance pues ayuda mucho para estos tiempos venideros. Música, ahorita no estoy muy metido en la actuación, no sé ni siquiera qué está pasando. Como bien saben, hay muchos requerimientos distintos a otros tiempos que piden ahorita para trabajar. Va a ser muy interesante qué va a pasar en los siguientes tiempos. Yo por lo menos me mantengo firme ante lo que creo, ante lo que pienso, porque sé lo que va a pasar en un futuro. Digo, no tengo la certeza absoluta, pero a mí me gusta llamarle matemática espiritual, que es lo que aplico para todas las cosas que vienen, que pueden llegar a suceder, aunque nada esté escrito, dentro de lo que cabe. Pero bueno, nuevamente quiero agradecerles a todos los que se conectaron, agradecerles a todos los que fueron parte de Heal Together. Ya en breve podrán ver el behind the scenes, que fue muy especial. Vuelvo a lo mismo, hay muchas escenas que no salieron en el video, pero gracias a todos los que formaron parte, fue un día increíble. Y lo digo, me llevo en el corazón ese día. Sí, no es un proceso fácil ser independiente, eso se los digo. La verdad que es un proceso de estar pues detrás de todo. Tengo un equipo pequeño, pero muy eficiente, muy bueno, que está ahí a mi lado siempre apoyando. Oscar también, saludos, que es un gran guerrero que está ahí. Nick, que está ahí. Sam, que está ahí. Toda la gente que formó parte de Heal Together completamente. Nick, gracias. Para mí también. La verdad que son experiencias que me llevo en el corazón. Toda la gente de Juárez. Y presente. Y pues bueno, los dejo para que disfruten el behind the scenes de Heal Together. Voy a poner el link en el próximo video para mi canal de YouTube. Gracias, ya somos 600 y tantas mil personas que lo han visto. Y creo en el proceso del artista, que toma tiempo. Yo sé que toma tiempo y sé que cada vez se va sumando más gente. Y conecta al final la gente que tiene que conectar. Y estoy muy contento con ese proceso. Voy a hacer música toda mi vida y le agradezco a todos los seguidores que siempre están ahí mandando mensajes. Luego no puedo contestarles a todos porque son muchos, pero gracias a todos por sus mensajes. Por algo estamos aquí, por algo conectamos, por algo seguiremos conectando. A toda la gente de diferentes partes del mundo, gracias por estar ahí. Seguiremos haciendo locuras, seguiremos innovando. Me quiero volar la barda musicalmente. Estoy estudiando Hertz, estoy estudiando muchas cosas musicales, quiero seguir creciendo y quiero seguir plasmando más locuras y sobre todo conocerme más a mí también musicalmente. Gracias a todos los que se conectaron, a todos. Recuerden, ánimo, fuerza, siempre se los digo y me gusta decírselos, mental, espiritual, escuchen su corazón. En estos tiempos es mejor escuchar el corazón, también la mente, pero la parte del corazón nos va a guiar con mucha más certeza, escuchar nuestra intuición. Yo les digo que además de mi camino musical y los caminos de carrera que ya conocían, estoy mucho más metido en el universo místico, energías. He tenido unos viajes muy fuertes de otras dimensiones, literal. Y bueno, supongo que es parte de lo que se viene y de lo que se habla, que es un universo más sutil que se va a ir expresando. Así que si se pierden en algún momento, regresen al corazón y ahí es donde van a encontrar la respuesta. Todos saben, todos tienen claro la respuesta. Catpocalypse, saludos, bro. Saludos a todos. Nos vemos en el canal. Les mando mucha luz. Nos vemos en ya casi 20 minutos.